that you're sad it down, that you're found the boy and you're married now. I heard that your dreams come true. Guess me to you, old friend, why are you so shy and like you're all back or high from the light? I hate to turn up out of the blue on your body, but I couldn't stay away, I couldn't fight it. I hope this in my face that you'll be remained it up for me. It isn't over. Never mind, I'll find someone like you. I wish nothing but the best for you too. But don't forget me, I beg. And I remember you say, sometimes I'm less in love, but sometimes it hurts instead. Sometimes I'm lost in love, but sometimes it hurts instead. Yeah. Gracias. ¡Ay, no puede ser! ¡Qué sorpresa! Muy única tu voz, eres muy singular. Qué bonito lo que acabas de hacer. ¿Estás feliz? Sí, claro. Deberías estarlo. ¡Qué bárbaro! ¿Cómo te llamas? Ricardo. Ricardo, bienvenido a mi equipo. No le crea. ¿Cómo es que bienvenido a mi equipo? Él ni quiera decidir. No, yo vi que él me hizo un guiño. Yo quiero saber. Que para mi equipo. No, él me hizo así. Yo quiero saber un poquito más de él. No. Ricardo, ¿de dónde vienes? Cuéntanos. Vengo de Cali. Yay, de mi ciudad. ¿Y cuántos años tienes? 13. 13. Pues mira, yo no me volteé y mis compañeros lo saben, porque serías una gran competencia para un par de voces que ya tengo en mi equipo. Entonces no estaría bien que te llevara allá, porque te mereces permanecer mucho tiempo en el programa. Me parece que eres muy, muy, muy bueno. Ya le toca a ellos pelearse allá por ti. Maluma también tiene voces como las tuyas. No sé si no le creas, yo no tengo voces como las tuyas. Mira, ve, porque está hablando así. Y vos queremos poder del Valle también, ¿oís? No tengo problema. Es más, hablo mejor caleño que Juanito. No, mira. Ya no le da pena. No, es conchudo. Vea, es que invitamos a comer chola o más bien, ¿no? Chontaduro, mira. Bueno, en fin, ya sabemos que ya fue mi equipo. Oye, ¿qué esperarías tú del entrenador de La Voz Kids con quien sueñas? Pues que fuera una persona divertida, extrovertida, que en los ensayos sea toda chévere. Check. En eso van empatados los ¿qué dos? Más, qué más? Van empatados no hasta ahora. Tú eres toda extrovertida, ¿eh? Extrovertida y simpática. Y pues, van empatados. Y que te apoye, y ajá, que te dé la mano, y que te acompañe a los ensayos, y que sea mujer. ¿Y por qué? Porque sí. Al revés, entre hombre nos entendemos. Entre hombre nos entendemos mejor. Y que sea de Cali, genuinamente. Tampoco, ¿qué importa? Mentira, estás bienvenido a La Voz Kids. Me has cantado una canción divina en este diamante, así que te mereces estar aquí en cualquiera de los dos equipos. Vas a brillar, brillar como te mereces, así que danos la noticia. No, yo no he dicho nada. ¿No? Yo no he hablado nada, Fanny. Pues si no, sabes, no te has hecho sino pelear conmigo, Fanny, sienta, mi amor, espérate, yo le hablo al hombre un momentico, ¿puedo? Pero pasito. Bueno. Oye. Dale. Bueno, mi rey, definitivamente encajarías a la perfección. Creo que en mi equipo tenemos unos tremendos asesores también que nos van a ayudar en ese tema. Me encantaría hacer historia a tu lado. Definitivamente tienes un estilo único y es muy difícil encontrar un hombre a la dulzura con la que tú cantas. Entonces, sería más que un placer que fueras parte del equipo de Maluma. Todo eso que te ofreció Maluma te lo ofrezco yo y te sumo más. Mira, ellos están dispuestos a jugársela toda por ti. Tú dirás ahora con quién quieres. Pues yo me voy con... con... entonces, ¿quién quiere? Maluma. Maluma. ¡Bravo! ¿Cómo estás, brother? ¿Bien?
Un placer conocerte, Ricardo. Vamos, vamos a saludar a Fanny. Vamos. Muy bien, Ricardo. Te deseo lo mejor. Yo para 5 eres un campeón. Y a Ricardo, te va a ir muy bien. Eres muy bueno. Venga, le doy un abrazo, mijo. Muy bien. Tan lindo. Eso. Suerte que te diviertas mucho en la Voz Kids, ¿oíste? Bueno. Me vas a echar, Ricardo. Chao. Eso. Pero leer. Eso, chao, Ricardo.